Bienvenidos a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Inglés. Hoy presentamos Making an Apology. Hola amigos, bienvenidos a ¿Cómo se dice? Hoy aprenderemos a pedir disculpas en inglés. Esto se llama Making an Apology. Escuchen, Making an Apology. Ahora repitan conmigo, Making an Apology. No se pierdan la siguiente conversación para saber más. ¡Vamos allá! Samantha, I'm really sorry. I broke your tablet. Oh no, Mickey, how did it happen? It was an accident. I was playing and it fell. It's okay, Mickey, don't worry. Are you sure you're not mad? No, I can fix it. Do you need any help? No, it's fine. Just be more careful next time. I promise. Thanks for telling me. You're welcome. Bienvenidos de nuevo. Mickey, ¿qué te parece si iniciamos prediciendo el significado de algunas frases de la conversación? Estoy listo. Primero, veamos esta imagen y estas frases. Analicen la imagen y elijan la frase A, B o C que represente la imagen. Tienen 5 segundos desde ahora. Mickey, ¿supiste la respuesta? Sí, estoy seguro de que es la letra A. I'm really sorry, I broke your tablet. Muy bien, Mickey. Esa es la respuesta. ¿Listo para la siguiente pregunta? Por supuesto. ¡Vamos! Analicen la imagen y elijan la frase A o B que represente la imagen. Tienen 5 segundos desde ahora. Mickey, ¿supiste la respuesta? Sí, estoy seguro de que es la letra A. I can fix it. Muy bien, Mickey. Esa es la respuesta. I am learning English. Sure you are. Me gustaría asegurarme de que nuestros amigos también han entendido. ¿Qué te parece si los ayudamos? Claro que sí. I'm really sorry. I broke your tablet. Mickey, ¿sabes qué significa eso? Lo siento mucho, rompí tu tablet. Samantha, ¿puedo usar esa frase para otras situaciones? Sí, por ejemplo... Déjame decirlo. Go ahead. I am really sorry, I broke your computer. I am really sorry, I broke your bike. Excelente trabajo, Mickey. Sigamos con las otras frases. I can fix it. Yo puedo arreglarlo. Muy bien. Y la última frase es... Are you sure you're not mad? ¿Estás seguro que no estás molesto? Practiquemos la pronunciación. ¡Listo! Repitan después de mí. I'm really sorry, I broke your toy. I'm really sorry, I broke your toy. I can fix it. I can fix it. Are you sure you're not mad? Are you sure you are not mad? Practiquemos la conversación. ¡Genial! Samantha, I'm really sorry. I broke your computer. Oh no, Mickey. This is terrible. I can fix it. It's okay. Do not worry. Are you sure you are not mad? I'm not mad. I'm just worried. Gracias por acompañarnos y aprender con nosotros. Hasta la próxima, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¡Hasta luego! En todos estos videos de cómo se dice, he aprendido a comunicarme con más personas. ¡Es increíble! ¿A ti qué te pareció? Déjanos un comentario y si te gustó mucho el video, también puedes presionar el botón de me gusta. Todos los que hacemos este contenido te lo agradeceremos. ¡Nos vemos!